todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos a domingo 3 de marzo y os recibo con estas pintas porque todavía no me he arreglado. Como os dije en el vídeo anterior, ayer fue el Open y tengo la espalda con unas agujetas horrorosas. La verdad es que se me dio bastante bien, contra todo pronóstico, porque como os dije, no esperaba tocar la ronda de 9 y prácticamente la acabé. Me quedaron 2 burpees para terminar todo el WOD, que eran 90 burpees y 90 dumbbell snatch, así que estoy muy contenta. Un punto de rabia decir, joder, por 2 repeticiones no lo terminé, pero muchísimas más de las que pensaba, así que súper contenta. No lo voy a repetir, hay mucha gente que repite el Open, a mí me parece totalmente innecesario sufrir 2 veces con el mismo WOD, así que yo creo que no lo voy a repetir. Me he levantado relativamente temprano, a las 8 y pico, porque ayer me acosté muy, muy temprano y tenía que terminar de editar el vídeo de hoy, que voy bastante mal de tiempo. Y también quiero aprovechar para hacer algunas comidas porque voy a empezar a organizar mi plan semanal de comidas, porque si no voy como al día, al tran tran. He hecho como el listado de lo que tengo en la despensa y en el congelador y me voy a ir haciendo menú y lo que necesite al día pues iré comprando. Lo haré un poquito más tarde, lo que sí tengo claro es que quiero cocer patatas, quiero cocer quinoa y quiero cocer arroz. Y también tengo que hacer la comida de hoy, así que a lo mejor se me había ocurrido, en vez de cocer la quinoa sin más, hacer quinoa con verduras, que es un poquito más rica, y pollo que saqué ayer del congelador, pero bueno, iré viendo. Lo importante, tengo que terminar de editar el vídeo, lo dejo exportando, entonces ya sigo haciendo cosas, sobre todo ya me lavo la cara, me echo las cremas y me pongo el chándal, pero ya me quito el pijama, que llevo el pijama de Manolos. Así que ese es un poco el plan del día. A lo mejor esta tarde salgo a dar una vuelta a hacer algo. En principio sí. De momento la mañana no. Y os hago actualización. Me he terminado La paciente silenciosa y no me ha encantado. No ha sido de los que más me ha gustado. Y me he empezado El cuarto mono, que me lo recomendó también una de vosotras, que es una saga que dice que le explotó la cabeza, así que le voy a dar una oportunidad. Me lo puse en el Kindle hace unos días y lo empecé anoche. De momento he leído muy poquito porque ya os digo, se me estaban cerrando los ojos, ya os iré actualizando. Así que otro domingo de lo de siempre, os voy enseñando cosas. Exportando, ya me he lavado la cara y me he echado las cremitas. Error, me he quitado un par de puntitos negros. No me suelo tocar la cara, pero no sé por qué lo he hecho. Lo siento. Y chándal limpio, que me he puesto este de Usain Sapar, que es así como de lana, que nunca me pongo, la verdad. Y esta sudadera ancha. He puesto una lavadora de color, bueno, todavía no la he puesto, la tengo a punto de darle el botón. He hecho la cama y he puesto las patatas a cocer. Y yo creo que ya me voy a poner con la cocina. Bueno, miento. Voy a recoger eso, que es de ayer de CrossFit, que lo dejé ahí, por ayer estaba moribunda. Me tiré todo el día, voy a poner la campana, bueno, ahora cuando termine de grabar, porque suena mucho, y está soltando vapor la patata. Ayer estaba muerta y no hice nada más que descansar, ver la tele y poco más. Así que voy a recoger eso y ya creo que me pongo a la cocina.
Pues nada, la quinoa con las verduritas y el pollo a la plancha. Bueno, al final no he hecho gran cosa, pero siempre está bien tener algo adelantado. Pero aquí tengo patatas, los garbanzos con las judías y una ración más de la quinoa con el pollo. Así que ahora al sofá. Ha sido muy buena idea quitarme esto, la verdad. He visto un capítulo de Entrevías y me voy a venir al ordenador un rato, por lo menos a pasar los archivos de este blog, para que mañana no tenga que hacerlo todo, porque me pilla el toro y quiero intentar ir un poco adelantada, que últimamente no lo estoy consiguiendo. Y con este ordenador, que no es el que tenía antes, este es más antiguo, me tarda mucho en procesar los clips dentro del programa de edición. Para poder editar con ellos necesito, o sea, se crea como un archivo proxy en el que luego puedes previsualizar el clip de manera más eficiente, por así decirlo, y tarda un montón en procesar, y necesito adelantar ese tiempo, así que voy a empezar a pasarme los archivos y ahí gano un poco de margen. ¿Veis? Esto es lo que os digo, va procesando como todos los clips, para poder luego editar con ellos de manera como más que se vea bien y no vaya dando saltos. Bueno, al final voy a dar una vuelta, no sé muy bien qué voy a hacer, pero me he puesto cómoda con una camiseta blanca, la sudadera beige que me compré en Pull, los Monfit y las Converse, porque me voy a poner toda de beige, con no sé qué abrigo, pero beige, seguro. Y nada, os voy contando, o os conto luego, no lo sé, el domingo por la tarde no sé qué me va a deparar. Mirad, es como la esponja que yo compré en AliExpress, o sea, no, después no, en Temu. 5,10, que me ha costado 90 céntimos. ¿Sabéis que quería cambiar el galán de noche que tengo blanco en la habitación por un butacón? Este no está mal, quizá demasiado de exterior, ¿no? Cuando tomaba gluten tomaba estos como biscotes de centeno, que están bastante bien de ingredientes en IKEA, por si os queréis mirar. Al final me puse el plumas este de Usain Sapart, que es así cortito y me encanta. Me lo pongo un poco, la verdad. Y os voy a enseñar porque he comprado alguna cosita. He ido a la tienda esta que se llama Normal, que es como bastante famosa en TikTok y tal. Vaya pelos llevo, ¿no? Que aparte de los M&M's que he comprado, rellenos de brownie, que no tengo comentarios al respecto, estaban impresionantes. He visto que había especias por 1 euro... 55 gramos, y si tenéis botes como yo para rellenar, pues vienen estupendamente. Y justo necesitaba comino, que se lo había dicho hoy a la lista de la compra de Alexa. He cogido romero y tomillo, y ya rellenaré los botes. ¿Y qué más he cogido en esa tienda? Creo que nada más, no. Y luego he pasado un momento por IKEA y he cogido, para reponer los estropajos que yo utilizo últimamente, que son de IKEA, también para reponer las bolsas zip que utilizo sobre todo para congelados. Genial. Y he cogido un tupper grande, porque yo no tengo ninguno de estos altos y cuando hago algo grande tengo que utilizar el de plástico y no me gusta, quiero empezar a tirarlos. Así que he cogido este, que bueno, 5 euros, la verdad que no me parece que esté ni tan mal. Creo que eran 5, incluida la tapa, si no me equivoco. Así que nada, he cogido este. Y poco más. Me voy a cambiar, me voy a poner el pijama. Y cenaré seguramente en breves, que saqué langostinos. Así que seguramente me haga una ensalada o algo así. Y nada, nos vemos en un rato. Contiene compuestos químicos muy tóxicos.
Hora de lavarnos la cara, echarnos las cremitas y descansar un ratito en el sofá. Ya he comido, me he hecho, bueno, he cenado, me he hecho una ensalada de langostinos que había sacado del congelador, que compré el otro día langostinos cocidos y los congelé. Y entonces me he hecho una ensaladita con nueces, pipas de calabaza, aceitunas negras que tenía abiertas y bueno, un poco. Y me quedaba también jamón con un par de trocitos de pan. He hecho una cena así un poquito tal. Y una manzana que no se me ha olvidado enseñaros, he ido a Supercore porque no tenía nada de fruta. Y he comprado 4 Pin Lady, que me quedo con las Fuji, la verdad. Estaba buena, pero un poquito ácida. Y eso, me he tomado una que tenía como antojo. Y nada más, ya os digo, me voy a desmaquillar y voy a darme las cremas. Ya me he puesto el pijama, me he puesto a sudar encima, pero me he puesto el pijama limpio. Y gracias por el apoyo en los últimos vlogs, que la verdad que os están gustando mucho y estoy muy contenta. Y que espero que os haya gustado este también. Y si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal, que me hacéis un favor muy grande. Y nos vemos en el próximo. Chao.